Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el Noticiero de los Derechos Humanos, presentado al profesor Andrés Acevedo, que es el director de la clase de ética. Yo soy el presentador, Juan Diego Ruiz Niño, del grado 6-1. Hoy he entrevistado a uno de mis familiares, que es sobre el tema de los derechos humanos. Veamos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Estamos entrevistando a mi abuelito Manuel Peñalosa. Abuelito, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Son ciertos derechos que tiene toda persona a la igualdad, a que no sea discriminada, inclusive a ser aumentado mucho, a hacerle justicia, a tener vivienda, a tener educación, a tener todas las ideas que tengan las personas de los derechos humanos. Están consagradas en la Constitución, en la ONU, en la OEA, en todos los organismos internacionales. Muchas gracias, abuelito. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Estamos entrevistando a mi abuelita Sonia Peñalosa Peinado. Abuelita, para usted, ¿cuál es el derecho o los derechos humanos más importantes? Para mí los derechos más importantes son la vida y la igualdad. Porque para esto, con estos dos derechos tenemos acceso a los otros derechos, que son la cultura, la vivienda, la no discriminación racial, a tener su propia religión, a tener derechos en cualquier lugar del mundo, en cualquier país. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a tener una casa, a una vivienda, tenemos derecho a tener un juicio. Antes de que tengamos un juicio, será siempre la gente inocente hasta que se compruebe lo contrario. Esas son unas partes de los que puedo hacer que sean los derechos humanos. Bueno, muchas gracias, abuelita. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, no ha escuchado los cargos todavía. Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Estamos aquí entrevistando a mi padre, Diego Andrés Peñalosa. Papi, ¿tú por qué crees que se vulneran los derechos humanos? Creo que los derechos humanos se vulneran sobre todo en las guerras, donde por los conflictos armados hay daños colaterales por las bombas que hay,
y por las batallas que hay. Entonces hay familias que están en el medio de los conflictos y pues se vulnera el derecho a la vida, donde pues estas personas fallecen o quedan heridos por todos los problemas y conflictos que no tienen nada que ver con ellos. Entonces creo que en las guerras es donde más se vulnera los derechos a la vida. Gracias, Fabio. Buenas tardes, estamos entrevistando a mi abuelita Aleida. Abuelita, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Para mí los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen, nación o ético, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin distinción alguna. Gracias, abuelita. Oliver James, mi amigo. Bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. Uno, dos. Buenas tardes, estamos entrevistando a mi tía Mabel. Mabel, ¿puede mencionar una característica de los derechos humanos? En Colombia una de las características primordiales es el derecho a la libertad y a la seguridad íntegra de las personas. Estas personas no estarán sometidas a la esclavitud, ya que en Colombia está prohibida en todas sus formas. También como derecho fundamental está la igualdad de las personas, ya sea por su condición social, raza o etnia. Muchas gracias. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Conclusiones. Para mí, los derechos humanos son fundamentales porque hacen que las personas vivan en convivencia, en paz y armonía.